¿Todo el mundo es ahora corrupto? ¿A qué sí? Pues no, el hecho de que tengas la sensación de que ahora los políticos roben más que antes se debe más bien a un mejor trabajo periodístico que de crecimiento en la corrupción. De toda la vida la política se ha visto salpicada por ella, así que esta percepción del entorno se debe a que estamos más sesgados que nunca por el sesgo de la disponibilidad de información. Es decir, aquello que busquemos en Internet es aquello que encontraremos, porque Internet ha hecho súper fácil lo que en las hemerotecas, videotecas y otras tecas costaba más. Si quieres terrorismo y violaciones, tendrás noticias relacionadas hasta saciarte con estos temas. Si buscas esperanza de vida, avances médicos y obras caritativas, también estás en el mejor momento de la historia para leerlas. Todo esto en realidad está en los ojos del que mira. No podemos elegir lo que nos muestran en los periódicos, eso ya lo sabemos, pero sí podemos seleccionar qué queremos encontrar en ellos. Lo que escojamos consumir en la prensa o las redes será lo que condicione nuestra manera de ver el mundo. No caigamos en el sesgo de disponibilidad. Más ideas en el próximo No Lo Veas.